Señor, abre mis labios. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. El Señor es bueno, bendice su nombre. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, crea en mí un corazón puro.
Amen.
Inclinad el oído, venid a mí,
escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. Por su entrañable misericordia nos visitó el Señor. Por su entrañable misericordia nos visitó el Señor. Sacó de la descendencia de David un Salvador, Jesús. Nos visitó el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por su entrañable misericordia, nos visitó el Señor. Bendito sea. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que domina de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que con nuestro Padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Sombra de paz.
Adoremos, hermanos, a Cristo, el Dios Santo, y pidámosle que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos los nuestros días. Aclamémosle diciendo: Tú solo eres santo, Señor. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar por caminos de santidad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que nos quieres sal de la tierra y luz del mundo, ilumina nuestras vidas con tu propia luz. Señor Jesús, tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo no para que sirvieran, no para que te sirvieran, sino para servir, haz que sepamos servir con humildad a ti y a nuestros hermanos. Tú, Señor, eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser, haz que un día podamos contemplar la claridad de tu gloria. Tú solo eres santo, Señor. Oremos ahora al Padre como nos enseñó el mismo Jesús. Padre nuestro, Señor Dios de nuestros padres, que concediste a San Joaquín y a Santa Ana el privilegio de tener como hija a María, la Madre del Señor, concédenos por la intercesión de estos dos santos la salvación que has prometido a tu pueblo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desvelados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y no ha hecho cosa igual con las demás naciones, ni les ha manifestado su designio. Oremos.
Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo el Señor, Hijo de Dios e Hijo de María, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración eucarística en que nos reunimos el cabildo de esta Basílica, junto con los sacerdotes que solemos atender aquí, es este lugar santísimo, la Casa de María en el Tepeyac. Al dar la bienvenida a cada uno de ustedes, peregrinos, nos unimos a las intenciones de nuestros bienhechores vivos y difuntos, y particularmente las intenciones que cada uno de ustedes tiene y también que se han presentado ante este santuario para ser celebradas en sus intenciones. Hoy nos unimos de modo peculiar a la peregrinación de moldes y exhibidores. Nos acompaña también en acción de gracias Fray Juan Carlos Salinas Valdés, de la Orden de los Frailes Menores, que la semana pasada fue ordenado presbítero, sacerdote, y quiere venir a este santuario a dar gracias al Señor por este don del sacerdocio, del ministerio sacerdotal. De las intenciones de moldes y exhibidores, de modo especial, queremos unirnos por la salud del señor Jasso y José Montiel, por el eterno descanso de su compañera, nuestra hermana Paulina Eras, por la salud y trabajo de todos los colaboradores de Moldex y sus familias, por el ingeniero Jesús María Aguilar, para que siga guiando la planta Moldex por el mejor camino. Que todo sea para beneficio de todos y no olvidemos a nuestros hermanos difuntos. Para celebrar estos sagrados misterios, pidámosle perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que todo lo puede, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios de nuestros padres, que concediste a los santos Joaquín y Ana la singular gracia de que naciera de ellos la madre de tu Hijo encarnado, concédenos por las súplicas de ambos que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua, y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios,
Soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás, y en ellos harás todos tus quehaceres. Pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. Aleluya.
Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero cuando es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida, la seducción de las riquezas, la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el 100 por 1, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. La Iglesia, queridos hermanos, hermanas, celebra hoy esta memoria de los padres de la bienaventurada siempre Virgen María. Podemos decir que es una fiesta para que también nosotros tengamos muy en cuenta a nuestros respectivos abuelos, antepasados, a las personas de gran veneración en nuestras culturas indígenas de los pueblos naturales de nuestro continente americano. San Joaquín y su esposa Santa Ana, según una gran tradición cristiana nacida en el Oriente, básicamente a partir del siglo II, pasa a Occidente
Y tenemos un testimonio escrito en los llamados evangelios apócrifos y en otros documentos, que los evangelios apócrifos, como ustedes saben, no son reconocidos como parte integrante del Nuevo Testamento. Sin embargo, tienen su valor en la parte que corresponde de verdad y de objetividad. A pesar de que son libros muy antiguos, la Iglesia no los ha reconocido como inspirados por la gracia de Dios para incluirse en el Nuevo Testamento. Sin embargo, las iglesias orientales los han tenido en gran aprecio, particularmente en la liturgia. Muchos elementos contenidos en estos escritos, sobre todo en las narraciones sobre María Virgen, niña y la infancia de Jesús, han quedado plasmados sobre todo en obras artísticas popularizadas en el occidente en las grandes iglesias catedrales medievales. El conocido actualmente como Protoevangelio de Santiago recoge tradiciones que hemos dicho se remontan a la segunda mitad del siglo II, pertenecen a este grupo de los evangelios de la infancia, que relatan extensamente la adolescencia de la Virgen y el nacimiento del Señor Jesús. La Iglesia, tanto del Oriente como en Occidente, ha celebrado litúrgicamente a estos santos, primero a Santa Ana, que el mismo emperador romano Justiniano le dedicó una basílica en el siglo VI, y más adelante se celebró, y a partir sobre todo de la Edad Media, a San Joaquín. Parece ser que el Papa Urbano VI, en el 1382, concedió un oficio propio, pero reservado a los pueblos de Inglaterra. Y el Papa Gregorio XIII la estableció para que fuera celebrada en toda la Iglesia Latina a partir del 1584. Pero ya, de diversos modos, tanto las iglesias del Oriente como del Occidente, se celebraba la memoria de Santa Ana y de San Joaquín. El día de ayer, por la celebración litúrgica del apóstol Santiago, se interrumpieron las lecturas continuadas del libro del Éxodo y del Evangelio de San Mateo. Sin embargo, del libro del Éxodo, el miércoles, meditábamos sobre un acontecimiento preparatorio, y se nos decía, de lo que estamos celebrando, la Eucaristía, la figura del maná como pan bajado del cielo, figura del verdadero pan Cristo Señor nuestro, con la respuesta que Dios misericordioso da a las quejas del pueblo de Israel que necesitaban alimento en su trayectoria de la salida del pueblo de la esclavitud, del signo de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, la reflexión que este pan de vida nos la trae María Santísima en estas regiones de nuestro continente, de nuestra patria. Hoy, este libro del Éxodo nos presenta lo que queda grabado también en nuestros corazones en esta semana, dos situaciones muy peculiares, el maná, y también hoy se nos da una redacción de los mandamientos de la ley de Dios que encuentran su plenitud y cumplimiento a la luz del Evangelio. La interpretación de la parábola llamada del sembrador, iniciada también el miércoles, la hace el mismo nuestro Señor Jesucristo. Él es la palabra de vida del Padre sembrada en cada uno de nosotros. Nosotros somos la tierra para que la palabra fructifique en nuestras propias capacidades humanas, según nuestra propia condición y estado de vida.
Estamos todos llamados a la santidad, pero según el ejercicio de nuestra libertad y voluntad, la palabra de Dios no fructifica, especialmente ante dificultades que cuestionan nuestra fe, o somos perseguidos o atacados de múltiples formas, o engañados por ideologías que son falsas, falacias, y nos dejan convencer por estas, haciéndonos creer, valga la expresión, de que somos retrógrados, ajenos al respeto y tutela de los falsos derechos, como aquellos que intentan contra toda forma de la vida, especialmente humana, desde su concepción hasta su fin natural, se sucumbe al no proclamar al Dios de la misericordia, el Dios de la vida. Lo mismo sucede cuando ponemos nuestro corazón solo en nuestras propias fuerzas o en el poder del dinero o de esa fuerza coactiva física, moral, psicológica, teniendo un corazón de piedra que no le importa mentir, difamar, extorsionar, robar, matar, acudir a falsos ídolos, a la idolatría, a las limpias, a corrientes espiritistas, a caer en las adicciones, a las drogas, al alcoholismo, a maltratar física y psicológicamente a nuestros hermanos, a odiar, a buscar la agresión, a jurar falsamente, atreviéndonos en el nombre del Señor, de Dios, y no dar verdadero culto a Dios, a no santificar su día, a profanar sus mandamientos, a consumirnos en celos, ser egocéntricos, no respetar a la mujer o al hombre del prójimo, ni a los bienes ajenos, no guardar fidelidad conyugal, no honrar a los padres, favorecer una vida familiar desintegrada. Todo esto, queridos hermanos, hermanas, hacen que la palabra de Dios no fructifique en nosotros, ni como individuos, ni como sociedad, mucho menos como comunidad de creyentes en Cristo como Dios encarnado, palabra viva del Padre, que María Santísima nos ayuda a refugiarnos en Él, a conocerlo, amarlo, a servirlo. Mientras seamos peregrinos en esta tierra, podemos enriquecer nuestra tierra con las virtudes cristianas, con la ayuda de María, nuestra Madre y Señora, que quiso manifestarse aquí en el Tepeyac y que no ha dejado y que no se ha alejado de nosotros, a fin de que podamos acudir a ella y podamos por su intercesión remediar nuestras penas y dolores, nuestras opresiones, pero también para agradecerle su presencia y su intercesión ante nuestras necesidades, para nuestra salud física y espiritual, para transmitir nuestra fe y alegría a las nuevas generaciones, sirviendo a los demás con la conciencia de que todos somos hermanos y que ella es nuestra madre que nos cobija en el cruce de sus brazos. Que María Santísima de Guadalupe abone nuestra tierra para que demos fruto y ya maduro el fruto podamos ser cortados y así ser recibidos en bienaventuranza eterna en la plenitud de vida con todos nuestros hermanos difuntos a quienes el día de hoy encomendamos a la misericordia del Redentor. Que así sea. Presentemos nuestra oración comunitaria diciendo, después de cada súplica que se manifieste, que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro Obispo Carlos. Oremos. Que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo. Oremos. Que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Para que conceda a los que sufren tentaciones,
fortaleza para resistir las pruebas. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Para que nos libre de una muerte repentina e imprevista. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por los peregrinos de montes y exhibidores. Por la salud del señor Jasso y José Montiel. Por el eterno descanso de nuestra compañera Paulina Eras. Por la salud y trabajo de todos los colaboradores de Moldes y sus familias. Por el ingeniero Jesús María Aguilar, para que guíe a la planta Moldes por el mejor camino. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Y por Fray Juan Carlos Salinas Valdés. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Padre de infinita bondad, para que sean abundantes los esposos que educando en la piedad a sus hijos, como San Joaquín y Santa Ana, alegren a la Iglesia y cooperen al bien del mundo, ofreciendo el fruto precioso de sus hogares por la salvación de los hombres. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concede que merezcamos participar de la misma bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo amado, Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu Iglesia, conformas siempre nuevas y admirables santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban
todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos Ana y Joaquín y el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que nuestro Salvador nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a nuestros hijos, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios.
Este es el verdadero pan de vida que baja del cielo. Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Thank you.
Oremos. Dios nuestro, que quisiste que tu unigénito naciera del linaje de los hombres, para que los hombres por un admirable misterio renacieran de ti, te rogamos que por tu bondad santifiques con el espíritu de adopción a quienes alimentaste con el pan de los hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con la bendición que impartiremos, queremos bendecir a cada uno de ustedes, sus intenciones, sus necesidades, esta compañía que peregrina en este día ante el altar del Señor, en esta casa del Tepeyac, pero muy particular a los niños recién nacidos o que son presentados a María Santísima para que ella los acoja y los acompañe durante toda su vida. También queremos bendecir los objetos de verdadera devoción católica, cristiana, que ustedes presentan también para ser bendecidos. Bendecimos a todos ustedes que han hecho el esfuerzo de venir a este lugar, especialmente aquellos que están cumpliendo alguna manda, alguna promesa, alguna acción de gracias, a los enfermos, a los ancianos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Que las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva!